Muy buenas, chavales, hay que guardar el aparato. Vamos con la toma de contacto de Persistent para VR. ¿Sabes cuando te coge y te dicen, toma, prueba este juego que te va a molar? Y tienes ese mal rollo en el cuerpo que tú dices, vale, me callo. The vastness of it all. Some say it makes them feel small, insignificant. I can't say I share that feeling. I helped make this ship. The Persistence. She feels like mine. All that power. How could anyone feel insignificant next to that possibility? Empezamos con el buen rollo. I have one hope to save her. To save myself. I have to make a person. Shape flesh from their genetic pattern. Link it to a digital copy of their mind. If anyone is going to escape the Persistence alive, it is going to depend on this person I am bringing back to life. It's going to depend on you. On you never giving up. Together, we have to keep going. It's time to go. Guay. De coña. Suele pasar, ¿no? Eso de, yo te despierto, pero tú te lo curras. Mientras que yo estoy sentado en un boquete aquí sin que nadie me haga nada. Did something happen? This body feels like it was just printed. Zimri, you don't know how good it is to hear from you. Your new muscles are going to be stiff, so make sure you look around. Move your head about, please. Now open the blush shutters. I need to show you something. A ver. Controles normales de FPS, con rotación suave, con aceleración, ideal para veteranos de la VR. Controles normales, ideal para jugadores tradicionales con menor mareo por simulación. Giro. Vale, y esto es total, ¿no? Ideal para novatos. Ah, no. Bueno, probaremos la normal. Esto cuando te ponen la... Tiene de comodidad. Giro, viñeta, fuerza, aceleración, girar, quitar daño. Joder, pues no tiene nada. Movimientos de viñeta. Ahora. Es que me toca un poco las narices. No puedo. Aún así sale. Pero bueno. Está hecho para que no te marees. Chulo, tío. Listen, the deck portal is out. I need you to recover a data model from the storm. I'll unlock the door for you. Vale, el movimiento de cámara, el stick derecho es para mover la cámara y el izquierdo para andar. Y andas completamente en libertad tipo Skyrim. O sea, para adelante, para atrás, lado y lado. Sí, esto mola. Para abrir las cosas tienes que... Supongo que lo veréis, ¿no? Why is the storeroom barricaded? One step at a time. Coño, que te teletransportas. Tú no me gustas nada. Tú sí me mola. Pero
Please, pick up that harvester. Now use that harvester on your old body. We need your DNA for printing future clones. Eso ha sido ante todo un poco asqueroso. It's just you and me, I'm afraid. We're the lost survivors. The data module is right next to your own body. You can't miss it. That's the data module we need. Right. Put that into the dead porter in the other room, please. Haré como que te he entendido. What? ¿Qué tú? Vuelve atrás hasta donde... Ah, vale. ¿Me has dicho que lo meta dónde? Lo. I'm powering up the portal now. What the hell is going on, Serena? When we misjumped, it fried a lot of key systems. The clone printer here still works, but the auxiliary... Well, it's printing bodies, but they aren't human. I need you to be strong, Serena. No one else can help us. ¡Qué buen rollito! Cubierta, investigación. Vale, solo puedo ir aquí, ¿no? Confirmar. The portal is set to the new deck. Step inside when you're ready. ¿Y no podía ir a ningún sitio más? ¿Seguro? No. Trofeo. Ay, la leche. Watch yourself. There's one of them ahead. I see it. You need to creep up carefully from behind. Crouch if you have to. If you can inject a dart from your harvester at the back of the neck, you can extract some high quality stem cells from its spinal cord. Understood. Mira el arma, equipararla. Con cuidadico, con cuidadico. ¡Toma! ¡Qué asco! Is there a shield in this suit? Yes, but it only lasts a moment. You have to time your parry carefully. Ah, vale, coño, L2. ¡Toma! ¡Toma en la boca! ¡Que te mueras, coño! You did it. I knew you were up to this, Henry. There's a lot of them out there, so don't be afraid to use stealth. You can't fight them all, you know. Vale, sea lo que sea, me acabo de hacer caca. ¿Símbolo de qué? Se usa reproductor de arsenal. ¡Oh! ¡Qué portátil más chulo! ¿Qué? No me molan los ruiditos, ¿eh? ¡Oh!
o una taquilla. ¿Os imagináis un Alien Isolation? ¡Oh! No se hacen esas cosas, coño. R1, mira del arma. Equipado. Y equipado. Okay, what's the priority? Iris is on this deck. You could head over to her and get the jump vectors calculated. Understood. Just watch yourself, please. Those things are out there. ¡Qué majo el bicho! ¿Cómo coño? Ah. ¿Quién dijo miedo? Habiendo hospitales. Un poquito ahí, ¿eh? Yo lo cojo todo, no tengo ni puta idea para qué, pero yo lo cojo. Oh, salud, eso siempre es importante. ¿Qué es esto? Aquí hay cosas que brilli, brilli. Saludo al máximo, saludo al máximo, sí, por ahora. Invisibilidad. What? O sea, lo que sea, lo he gastado. Que no sé cómo cambiar de arma. Vale, mira, tienes linterna y todo. Vale, se supone que tengo que ir para los caminos verdes. Pues yo voy para los caminos verdes. A ver, tú una taquilla, ¿eh? Hola. Si me pongo a cantar, no os preocupéis. En mí es normal. Sobre todo cuando estoy cagado. Qué buen rollito.
Oh, el mapa. Recentrar, desplazar mapa, colocar marcador. Esto no es pequeño. Recentrar. Estás aquí. Y hay que ir aquí. Marcador. Coño, qué chulo. Tía, pantalla acá, ¿no? No tengo ni idea de dónde ir. Esto no me gusta. ¿Cómo mola la maleta? Oye, a quien le gusten las cosas de canguele, esto mola. Oh. You can use any Erebus tokens you find to unlock and upgrade weapons at these fabricators. Coste 1. ¿Qué es esto? Suero de ira. Gancho gravitatorio. Gravimétrico. Escapista. Invisibilidad. Oh, trofeo. Equilibrar. No sé cuánto tengo. No sé. Túnel del tiempo. Escapista. Escapa de una muerte segura teletransportándote a una ubicación segura. Ah. Esto me mola. ¿Cuántas puedo desbloquear? Segador. Arma teletransporte que licua los. ¡Oh! Total de bloquearlo solo es uno. Gancho gravitatorio. Arma de gravedad. Levanta a los enemigos por el aire y aplástales contra el suelo. ¡Joder! Vale. ¿Y si se puede saber cómo cojones te equipan las cosas? Porque si le doy para arriba, para el lado, no. Vale. Objetivo, calcular. Y si le doy al R1, eco. Eso estaba yo mirando. Centinela. Sí, pero no equipado. Aumento de células madre. Pero no sé cómo cojones cambiar el armamento. Vale. Pues tengo que salir por esa puerta todo recto y después vaya. Qué divertido es esto.
esto pasarlo mal. Que encienda la linterna. ¿Tú estás escuchando lo que yo estoy escuchando? Claro, como tú no estás aquí, a ti te importa una puta mierda. ¡Quita! Toma, en toda la mollera. Oye, este juego mola mucho, ¿eh? Ya no me mola cuando te ponen cosas de estas sin intención. Porque yo soy muy cagón. Coño, que aquí hay dos. Al pavo este le falta eso de decir Stars. ¡Toma! ¡Bueh! El Sol y el Ney de los espacios. Células madre. Vale, se supone que tengo que ir al punto ese que brilla tanto. That portal will take you to deck 2 whenever you're ready. Afu. Deck 2 Star Drive. I've not seen a microstructure embedded in an Astri before. It's amazing work. I guess. But right now, all that matters is recharging the Star Drive. We're going to have to feed it some matter. Understood. Heading for Star Drive access now. Audio is picking up some real clanking in the deck plate where you are. Watch yourself. Mutant? Yes, but bigger than usual. Could be one of the Van Meter. Pita! Careful. Oh! Uy! Ay! Ay, qué hostia me ha dado! Hijo de... Ay! Ay, mi páncreas! Tiene 1500... Joder. 25% en el arsenal. Joder, fruta. That could have gone better. They got your host body, that's all. I printed you another. This is our one safe place. But I'm sorry. You have to go out again. I'm counting on you, Zidri. I know you can do this. Hostia, qué grande, tío. Poder del arma. No puede acceder a nada. Tienda de equipo. Equipado. Teletransportador, campo de fuerza. Ah, es que no, también es que yo soy gilipollas.
Equipado. Hostia, qué grande, tío. Si te matan, te reciclan el cuerpo y tienes que volver. Here, you can use the stem cells you've harvested to enhance your clones. Silencio, salud, materia oscura, daños cuerpo a cuerpo. Coño. Y esto nada. Y de aquí ya no puedo bajar más nada. Joder. Ay, qué mono. Ay, ta. Qué pajilla más mona que me acaban de hacer. Ay, hijo de fruta. I locked this portal to deck one, but it could be expanded if you can find some additional deck modules. Coño, tengo que volver. A ver, ¿y no me puedes llevar directamente allí? Joder. The layout's changed. The macrostructure configurator has been on the fritz ever since the spark camp. Don't know if it's a malfunction or an effect of the black hole, but it keeps shuffling the deck modules. Qué cabrones. Cállate ya, coño. Parece que allí hay uno. Vale. Hostia, qué cabrones. Te quitan las armas también. Qué hijos de puta. A tomar por culo. ¡Quita! ¡Maricón! ¡Afo! Oye, pues es una pequeña putada que te quiten las armas, tío. No, no, porque no hay objetivo, objetivo 1. Joder, es que ya tengo varias. Células madre, símbolo de Erebel. Encuentra la capitana, activa el motor, realinea los servidores, recargar el motor estelar y calcular los vectores de asalto. En sí tampoco os puedo enseñar mucho más, porque esto es... Picking up some slow movement near you. Could be listening. What's the profile? What if the head has a but watch yourself. They're bringing you a pistol and not shy about opening the door. Quita, coño.
Yo estoy muy viejo ya para estas cosas, ¿eh? Granada. Emite sonido. Sí, vamos. Bomba. Prototipo de control de masa. Despliega un micro drones. No sé qué coño es, pero pinta que tiene que volar. Toma, 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 toma. ¡Hostia, cómo ha molado esto, tío! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Au! ¡Nicely done! ¡Hostia, qué chulo! ¡Dios, cómo ha molado! Mejora cuerpo a cuerpo. Cambiar de modo de mejora R1. Tiene dos símbolos de Leo. Tiene lanza pacificador. Suero de hidra. Porra antidisturbio. Esto ha molado. Y el pacificador tiene buen nombre. Suero de hidra, ¿qué coño hace esto? Altera la mente. Ahora puedo meterle cosas chungas. Oh. Vale, para cambiar. Ah, amigo. Ahora voy sabiendo más o menos cómo se usa esto. Ya no puedo comprar más nada. Creo que he comprado lo más mierda. Esto me ha molado. Bueno, pues creo que lo en sí lo vamos a dejar aquí, porque es que ya ponerme a investigar, investigar y más investigar, no. No hay mucho más que se pueda hacer.
Aparte de eso, aparte de ir buscando y buscando y buscando. Oye, el juego está chulísimo, tío. De verdad. Uy, a mí al menos me encanta. Y eso que yo soy un cagueta, tío. Pues yo para los juegos de estos así, no es que... Vamos, que no es que vaya sobrado. Vale, estoy aquí. Recuperación. Tendría que ir allí o aquí al lado. Y es casi volver por donde he venido. Vale, hombre. Ve, ya sería la puerta allí recta. Hasta recuperación. Que por aquí es donde ya he pasado. Es intentar volver otra vez allí arriba. Aquí vuelvo a la sala. Y aquí en teoría subía al elevador. Sí, he vuelto. Al menos he volver. Que era en sí lo que quería. Porque hay que recentrarnos. No, quiero el mapa normal. Bueno, que habría que coger ir hasta el otro extremo de la derecha. O intentar coger otra vez el mapa. Y situarnos. Porque aquí ya es para dejar el vídeo. Pues nada, chavalotes. Pues ya habéis visto. Es que la verdad es que mola mucho, Joder. Pues espero que os haya gustado. Un abracito y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Yo voy a seguir pasándolo mal.